Un saludo, buenas noches. A partir de hoy, los almerienses podrán realizar todas las gestiones relacionadas con Aqualia, la empresa concesionaria del servicio de agua en la ciudad, a través de Smart Aqua, una aplicación para dispositivos móviles que esta mañana ha dado a conocer el concejal Juan José Alonso junto a representantes de esta empresa. A través de esta app, los usuarios podrán acceder a sus datos de contrato, consultar sus consumos, pagar facturas pendientes o informar sobre cualquier tipo de avería o incidencia. Van a poder hacer en el momento que lo deseen, como digo, gestiones relacionadas con el servicio de agua, pero también ofrecerá información sobre el ciclo integral del agua, el origen del agua, las tarifas o las noticias que haya en el municipio referente al agua, lo que supone una vía de comunicación transparente, gratuita y abierta. Y a las 12 de este mediodía se ha inaugurado Toyo Motor, la cuarta feria del motor que se celebrará desde hoy hasta el 9 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Toyo. Durante 4 días los almerienses y visitantes podrán acercarse hasta estas instalaciones con entrada totalmente gratuita para conocer las novedades del sector. En total, la Feria del Motor contará con 26 exposiciones y la presencia de 50 marcas, tanto de coches, motos como motos acuáticas. Esperemos que sea una buena oportunidad para todos los concesionarios y todos los expositores que aquí van a mostrar sus productos. Esto indiscutiblemente pues es un revulsivo para la economía almeriense. También va a propiciar que vengan visitantes pues de la provincia o de otras ciudades. Y ahora les contamos más noticias del día en titulares. Hasta mañana, Almería es el epicentro internacional de las vacunas, con una jornada de actualización que reúne a expertos de medio mundo. Más de 800 italianos participarán durante todo el fin de semana en un congreso organizado en Roquetas por el grupo Triveretto. Unos 600 mayores de la capital almeriense se benefician de la gerontogimnasia del Patronato Municipal de Deportes. Y también hoy hemos conocido a otra de las nuevas incorporaciones del tricampeón Unicaja Almería. Se trata del opuesto brasileño Alemão, un jugador de gran proyección que llega a Europa para triunfar. No solamente se piensa en un partido, se piensa todo en 8 meses. Son un triplete ser trabajado, ser asegurado nuevamente para que podamos a triunfar. Mantener este ritmo para que todas las personas comiencen a ver Almería como un club que necesita alcanzar nuevos horizontes. Desde hoy, los más de 90.000 clientes de Aqualia, la empresa concesionaria de servicios de agua de la capital, contarán con una aplicación a través de la cual podrán hacer cualquier tipo de gestión. Con esta nueva app, el ayuntamiento pretende acercar los servicios municipales a todos. A partir de hoy, los almerienses podrán realizar todas las gestiones relacionadas con los servicios que proporciona Aqualia, empresa concesionaria del servicio de agua en la ciudad, a través de Smart Aqua. Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que, según ha explicado el concejal de servicios municipales, Juan José Alonso, pretende, al igual que se ha hecho en otras áreas, acercar los servicios municipales al ciudadano. A través de esta app, los usuarios podrán acceder a sus datos de contrato, consultar sus consumos, pagar facturas pendientes o informar sobre cualquier tipo de avería o incidencias. En dicha aplicación se pueden hacer numerosas gestiones, aparte de consultar la última factura, tener un historial del consumo de agua que tenemos en nuestras viviendas, en nuestros comercios. También se pueden hacer numerosas gestiones como pagar facturas si no está domiciliado, hacer nuevas solicitudes, comunicar incidencias o averías que haya en la cometida de la casa, ahorrando con ello muchísimo tiempo y sobre todo ganando comodidad y agilidad a los clientes. Con Smart Aqua, que está disponible para Android y para Apple,
Los usuarios van a poder hacer en el momento, van a poder hacer en el momento que lo deseen, como digo, gestiones. Y creemos que, bueno, que en los tiempos que corren y ahora que estamos con los teléfonos prácticamente haciendo pues muchas de las gestiones cotidianas las estamos haciendo a través de ese medio, pues entendemos que va a ser muy positivo para todos los ciudadanos de Almería. Una aplicación para Android e iOS cuya descarga es totalmente gratuita. La capital almeriense es el epicentro internacional de las vacunas. Hasta mañana se celebra en la Casa de las Mariposas una jornada de actualización con expertos internacionales. Las 13ª jornada de actualización de vacunas afrontan estos días en Almería el presente y el futuro de esta temática. Se adentran en los avances en la investigación al mismo tiempo que quieren servir de apoyo a la vacunación, que cuenta cada año con más detractores. Se va a hablar de vacunas frente a la bronquiolitis, por ejemplo, que están en desarrollo y que próximamente en un año o dos tendremos. Se va a hablar de la nueva vacuna frente a meningitis. Se va a hablar de nuevas tecnologías para el desarrollo futuro de vacunas. Y tanto la cobertura de vacunas de calendario vacunal como las coberturas de vacunación privada, pues son altísimas. Estamos rondando siempre en el 90% de toda la cobertura vacunal. La Casa de las Mariposas es el centro neurálgico de estas jornadas tituladas Vacunas sin Fronteras, acción formativa en la que participan figuras llegadas de Estados Unidos o Europa. No en vano ya se ha convertido en un congreso de carácter internacional. Hay más de 200 participantes de toda España, profesionales sanitarios que acuden a este congreso de Estados Unidos, de Suiza, de Gran Bretaña, sin duda alguna. Cada año este congreso va en aumento, cada año hay más aceptación por parte de profesionales sanitarios y estoy convencido de que ya se ha convertido en un referente, ya no solo, como decía, a nivel nacional. Unas jornadas organizadas por el Instituto Balmis de Vacunas y el Colegio de Médicos de Almería. Precisamente el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió en la tarde de ayer una exposición y la entrega de premios de la segunda edición del concurso de dibujo infantil Las Vacunas y las Enfermedades que Previenen, organizado por el Instituto Balmis de Vacunas con la colaboración del Colegio de Médicos de Almería, el Ayuntamiento de Almería o ASISA, en el que han participado un total de 120 niños de los colegios Compañía de María y Josefina Baró del Puche. Los 9 alumnos ganadores han sido premiados con una colección de libros adaptada a su edad. El Grupo Municipal Socialista se ha desplazado hoy hasta el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento, situado en la calle Chafarinas, del casco histórico, para exigir al equipo de gobierno que aumente la dotación presupuestaria en materia de políticas sociales. El concejal socialista, Manuel Vallejo, ha lamentado que en la actualidad se haya agotado la partida destinada a ayudas en emergencias sociales. En concreto, los socialistas han explicado que del presupuesto de 2016, que alcanzaron los 181 millones de euros, solo se destinaron a este fin 40.000 euros. Una cantidad que, por cierto, según los socialistas, se acabó en el mes de agosto. Los socialistas queremos denunciar que el Partido Popular no destina suficiente dinero a la ayuda de emergencia social. De 181 millones de euros, que son los que cuenta el presupuesto del 2016, solamente 40.000 euros están destinados a ayuda de emergencia social. De 181 millones de euros, 40.000 euros a ayuda de emergencia social. Esto significa que ya en el mes de agosto se había agotado la partida para este tema y se tiene que reclamar de otras partidas vinculadas a políticas sociales, con lo cual llevamos que a finales de año puede que más de una partida social esté vacía. Esto no puede ser. Nosotros reclamamos al alcalde que dote para el año 2017, ahora que estamos en tiempo, una mayor partida económica. Arranca una nueva edición de Toyo Motor, una feria que aúna a más de 50 marcas relacionadas con este sector para mostrar a los almerienses y visitantes todas las novedades del mundo del motor y hacerles partícipes de muchas actividades. El Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata acogerá hasta el próximo domingo Toyo Motor, la Feria del Motor de Almería que este año llega a su cuarta edición. Durante 4 días, almerienses y visitantes podrán acercarse hasta estas instalaciones con entrada totalmente gratuita para conocer las novedades de este sector. Y bueno, pues encantado, esperemos que sea una buena oportunidad para todos los concesionarios y todos los expositores que
aquí van a mostrar sus productos. Esto indiscutiblemente pues es un revulsivo para la economía almeriense, también va a propiciar que vengan visitantes pues de la provincia o de otras ciudades. En total, la Feria del Motor contará con 26 exposiciones y la presencia de 50 marcas, tanto de coches, motos como de motos acuáticas. Además, se han organizado actividades paralelas dirigidas a los más pequeños, así como pruebas de seguridad que se llevarán a cabo en un espacio específico de estas instalaciones. Porque desde la feria queremos apostar por la seguridad. Practicando el drift, es una técnica de derrapaje, aprende a controlar el coche en caso de situaciones límite, ¿no? Que si te vaya el coche de atrás, etcétera. Está la empresa No Bracket, va a ser la que lo va a organizar, y bueno, es una novedad que yo creo que la gente lo va a encantar. Desde la organización de este evento aseguran que esta feria supone un impulso importante para este sector en la provincia. No obstante, cuando se cierran muchísimas operaciones, porque hay que pensar que comprar un coche no es comprar unos zapatos, ¿no? Tienes que, seguramente casi todo el mundo entrega un coche, se lo tienes que tasar, etcétera, ¿no? Y el éxito de Toyo Motor es el volumen de visitantes que generamos, porque la entrada es completamente gratuita, y todos los concesionarios lo que consiguen fundamentalmente bases de datos de futuros clientes. Y una vez que acaba la feria, fundamentalmente se cierran muchísimas operaciones, incluso en 2 o 3 meses después de la feria. Durante el año pasado, alrededor de 25.000 personas visitaron Toyo Motor. Más de 800 italianos disfrutarán este fin de semana de la provincia. Se trata de los participantes en el congreso organizado por el grupo Tribereto, líder en el sector hidrotermosanitario. Más de 800 expertos en el mundo del sector hidrotermosanitario aterrizarán mañana en nuestra capital y se marcharán hasta el municipio de Roquetas de Mar, donde se quedarán instalados durante 5 días. El domingo, en Agua Dulce, celebrarán un congreso de este sector organizado por el grupo Tribeneto, que factura al año 280 millones de euros. Sin duda se trata de una oportunidad para que estos expertos puedan visitar también nuestra provincia y conocer las bondades climatológicas, nuestra gastronomía, así como los rincones más bellos de Almería. Además, desde la empresa italiana han destacado las facilidades que les ha ofrecido la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Roquetas para poder venir. Almería está de moda. Almería ofrece una importantísima variedad para todas las personas que quieren hacer turismo en nuestra provincia, y la Diputación Provincial de Almería está de una forma muy implicada en que se den a conocer todas las infraestructuras con las que contamos de turismo en la provincia de Almería. Fare rete sempre insieme. El fatto di essere qua per un impegno così importante nella prova. Dice que lo importante en estos momentos es crear una red asociativa en los cuales que todos intervengan para poder seguir creciendo, que su intención es hacer un puente entre España e Italia para, bueno, esas redes de distribuidores pues que puedan seguir creciendo y puedan seguir colaborando. Gracias al trabajo de Diputación Provincial y del Servicio Provincial de Turismo se ha logrado consolidar un turismo nacional. En el ámbito del turismo internacional se están dando pasos muy importantes, por lo que no podemos más que agradecer a Diputación y a Costa de Almería, a través del Servicio Provincial de Turismo, esos esfuerzos. Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar exploramos también nuevas opciones para llegar a nuevos mercados. Desde la Diputación han anunciado además que en el mes de mayo comenzarán a operar 5 vuelos chárter que unirán nuestra provincia con Italia. El Hotel Nuevo Torreluz de la capital ha acogido el 13º Congreso Nacional de Abate Auditores. El objetivo de este encuentro es compartir conocimientos y prácticas, así como dar a conocer las novedades normativas y de prácticas profesionales. En esta ocasión se ha informado sobre el proyecto de renovación de la marca de este grupo de auditores, cuyo proceso culminará mañana viernes en el marco de este congreso. Una vez que finalice este evento, se dará a conocer la nueva marca y su futuro uso. Más de 500.000 de mayores de Almería se benefician del programa de Gerontogimnasia, una actividad que permite a los usuarios mantenerse en forma haciendo amigos. Este es uno de los grupos de Gerontogimnasia del programa de mayores del Ayuntamiento. Durante 2 sesiones a la semana realizan ejercicios adaptados a sus capacidades. Algunos llevan años repitiendo, otros son nuevos, pero los resultados, para todos, son los mismos. Que eso me hace que me reconsidere persona de nuevo, porque me he jubilado y ya estaba un poco perdida, no sabía en qué punto ubicarme, y he encontrado mi sitio.
Encuentra también amigos. Y encuentro amigos y encuentro gente maravillosa. Hombre, claro que se nota, esto se nota. Pues si lo comparamos con otra persona a la edad mía y a lo que hacen los otros y lo que hago yo, pues tengo 20 años menos. Sí, bastante, es verdad, porque nos viene bien, porque ya tenemos una edad es que no podemos estar dentro de las casas. Y entonces, pues, a mí me gusta mucho la calle y me gusta mucho. También hago gimnasia en la carretera Ronda. En total, unos 600 mayores se benefician de esta iniciativa con la que el ayuntamiento quiere favorecer el envejecimiento activo. Son 22 grupos que hay distribuidos por todas las instalaciones municipales que tenemos en la ciudad. En torno son 600 usuarios los que forman parte de estos programas. Y bueno, desde el Patronato Municipal de Deportes apostamos por el deporte, pero desde la base también hasta nuestros mayores. Hay que reconocer el esfuerzo que hacen estas familias son personas muy activas, con un espíritu muy joven y que quieren cada día pues aprender nuevos conocimientos. En instalaciones como el pabellón Rafael Florido, son muchos los grupos como este que se divierten, se ponen en forma y forjan amistades para siempre. Soltamos siempre. Durante estos días se celebra la Semana de la Salud Mental en Almería. Entre las actividades organizadas se encuentra una exposición desarrollada por la Fundación Pública Andaluza para la integración social de personas con enfermedad mental. Una muestra que se puede visitar en el Salón de Actos de la Biblioteca Francisco Villa Espesa y en la que podemos contemplar óleos, acrílicos o acuarelas realizadas por pacientes con trastornos graves. Sin duda, una manera de demostrar las grandísimas cualidades artísticas de estos pacientes. Nosotros sabemos que detrás de cada pincelada hay un artista, no hay una persona con enfermedad mental. La enfermedad mental es secundaria. Tenemos personas que trabajan, que se esfuerzan por incluirse en la sociedad y lo hacemos a través de actividades culturales, deportivas y en este caso una actividad cultural como es la exposición que tenemos en este momento aquí. No hay enfermedades sagradas ni estigmatizadoras ni distintas son enfermedades, solo que esta tiene una repercusión singular, afecta al núcleo familiar, a la persona y sus relaciones sociales y afecta básicamente a la identificación incluso hasta el principio de realidad. Pero hay que hacer un esfuerzo para superar ese prejuicio negativo. Ya en los deportes, en fútbol, el Almería ya está completamente concentrado en la mejor preparación posible del partido del domingo ante un Levante líder invicto que llega al Mediterráneo con la inevitable vitola de favorito, según se refleja en la clasificación. El equipo de Soriano tratará de revertir la situación plantándole cara y luchando para conseguir la segunda victoria del campeonato. Lo más positivo es que tanto Corona como Ramón Aziz ya están disponibles para jugar. El partido es de indudable importancia y, como dijo el presidente, debe existir una comunión entre equipo y afición, al menos durante el transcurso del partido. Es importante, todos los partidos son importantes, no es trascendental, pero sí hay que tener esas sensaciones de que podemos ganar, empatar y perder, pero que competimos, que al final este es un juego que estamos viendo muchos equipos y muchos partidos de que el rival te hace una y tú haces cuatro y pierdes. Pero bueno, te da la sensación de que tú has podido ganar el partido, pero por las circunstancias del azar en el fútbol, que a veces también existe, pues no ha ganado. Con eso yo me conformaría, porque si esas circunstancias se dan, pues estamos más cerca de ganar que de perder o de empatar. Y eso es lo que pido. Y con respecto a la afición, yo voy a decir una cosa. En estos momentos, esta temporada y la temporada pasada, lo mejor que tiene este club es la afición. Y lo digo sinceramente. ¿Por qué? Pues están sufriendo tanto como yo. O como cualquiera. Pero sí le pido que no dejen de animar. Cambiamos de deporte. Esta mañana en la Ortopedia Oliva se ha presentado al nuevo jugador de Unicaja Almería, el brasileño Alexander Exot Alemão, un jugador de grandes condiciones y un palmarés tremendo en Sudamérica. El club tiene grandes expectativas en este opuesto que ha presentado otro de los históricos del club, Antonio Horta. Alemão asegura sentirse orgulloso de competir con Unicaja en la Liga Española. Además, espera aprender todo lo posible de uno de los más sabios de este deporte, su entrenador, Piero Molducci. El nuevo jugador de Unicaja recalca que está muy a gusto en la capital almeriense y deja muy claro que va a pelear con el equipo para defender los tres títulos obtenidos en la pasada campaña. La experiencia del club con los jugadores brasileños parece que fue muy exitosa el año pasado y este año repiten, se queda Moisés César y viene Alemão.
un opuesto zurdo de 1,97 centímetros, va a llevar el dorsal número 10. Tiene que tener todas las opciones para así jugar. No solamente se piensa en un partido, se piensa todo en 8 meses. Son un triplete a ser trabajado, a ser asegurado nuevamente para que podamos a triunfar, mantener este ritmo para que todas las personas comiencen a ver Almería como un club que necesita alcanzar nuevos horizontes. Buen sabor de boca en la presentación del Ecoculture C de Almería de Primera División Nacional Masculina ante sus aficionados. El conjunto de Raúl Fernández perdió por apenas 5 puntos, 58-63, peleando hasta el final del partido frente al Meridiano Baza de Liga EVA. El Ecoculture iniciará de manera oficial la temporada el próximo fin de semana en su visita al Retac Martos, toda vez que la competición ha dado comienzo este fin de semana con el partido que debían haber jugado los rojillos frente al Baloncesto Vélez, aplazado al día 12. Los almerienses disputarán sus 3 primeros encuentros lejos de casa, siendo el primero en Almería, en el Moisés Ruiz, el 23 de octubre, frente al IML de la Zubia. Más de 100 parejas participaron en el torneo KIA de ProPádel. Este pasado fin de semana, el concejal de deporte del Ayuntamiento, Juan José Gura, asistió al evento para mostrar su apoyo a la primera edición organizada por este joven club. Entre el jueves 29 de septiembre y el domingo 2 de octubre, más de 100 parejas disfrutaron de las instalaciones nuevas de ProPádel durante las diversas rondas por las que pasaron hasta las finales del domingo. El obsequio de una camiseta técnica con la inscripción en el torneo y diversas actividades paralelas, como un bingo con regalos el viernes y sábado, completaron el programa del fin de semana. Además de buen juego, los asistentes al torneo pudieron disfrutar de unas migas en su última jornada y entrar en el sorteo de 2 palas profesionales. Ahora mismo estamos realizando el torneo de KIA, KIA Auto Robe, y se ha estado desarrollando durante el 29 y 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Y nada, ahora mismo nos encontramos observando las finales. El concejal de deportes, Juan José Segura, presidió la presentación de los jugadores seleccionados para participar en el próximo Mundial Sub-22 de pelota de Biarritz, que jugó este pasado fin de semana en Almería. La Copa de España de frontón Sub-22 en las especialidades de mano y herramienta. El edil ha afirmado que para Almería es un orgullo contar con esta Copa de España y presentar a la selección española Sub-22, además de charlar con los deportistas que representarán a España a finales de mes en Francia y desearles mucha suerte. Estamos en un marco incomparable como es el frontón este de Landará, unas instalaciones que hemos acondicionado para esta ocasión, y bueno, pues desde el Patronato Municipal de Deportes tenemos que seguir apostando por todo este tipo de campeonatos que vienen aquí a la ciudad, que traen gente de fuera, que para nosotros nos da un impulso tanto a nivel local como a nivel nacional también, porque damos a conocer nuestra provincia. Y bueno, pues desearle suerte, como puede ser de otra manera, a este equipo y que nos dejen en lo más alto del podio. Este sábado el municipio de Pulpí acogerá el Gran Premio de España Cofidis, un triatlón al que está previsto que vengan más de 600 participantes de toda la geografía española. Las características técnicas de la celebración de un triatlón encajan de forma perfecta con las cualidades que ofrece el municipio de Pulpí, concretamente San Juan de los Terreros. De ahí que en esta edición la Federación Española de Triatlón lo haya escogido para celebrar la gran final del Premio de España Cofidis, un evento con el que se cierra esta temporada. Ahora, de la mano de ETM y también de las instituciones, volvemos de nuevo y volvemos con algo muy ambicioso, que es la primera vez que se va a realizar en España, que es el Gran Premio de España Cofidis. ¿Qué hemos pretendido con este modelo de competición? Hemos pretendido culminar la temporada de triatlón de una manera que lo hagamos de la mejor manera y de la manera más excelente posible. Y esto es teniendo a los mejores deportistas españoles. Más de 600 especialistas disfrutarán del buen clima de esta tierra
y de esta forma se apuesta también por el deporte como motor turístico de la provincia. Va a haber distintas modalidades, por así llamarlo, ¿no?, que va a dar respuesta a todos los triatletas que quieran participar, o de modo que lo quieran hacer en equipos, que lo quieran hacer por clubes o que lo quieran hacer de modo individual. David Castro y Miriam Casillas han sido dos triatletas que han querido estar presentes en este acto y que han contado su experiencia en Almería. Tanto yo como Miriam tuvimos la suerte de debutar en triatlón en nuestras pruebas internacionales en Pulpí, y bueno, pues esto yo creo que es gracias al compromiso que tiene siempre Pulpí con el triatlón, nuestro deporte, y que no para ningún año. O sea, siempre hay alguna prueba en Pulpí, y esto es de agradecer. Se trata de una prueba nueva que supone la unión de los dos campeonatos de España que existían. Y para cerrar hoy lo hacemos con la interpretación del Duende de Oriente por parte del grupo Almedina, que llevó a cabo anoche en el patio de los Naranjos del Cuartel de la Misericordia, con motivo de la presentación del libro Cuando Almería era Almarilla. Una velada que revivió las raíces artísticas almerienses y sus orígenes árabes. Con estas imágenes nos despedimos. Pasen buena noche. Sean felices.